Este gobierno y la oposición cobarde de derecha todavía no quiere entender que 8 millones de personas rechazamos la propuesta de constitución, rechazamos el mamarracho y aún así quieren implementar cosas que estaban en esa constitución que nosotros rechazamos, como por ejemplo esta brillante ironía iniciativa. Miren. Gobierno chileno estudia crear una cárcel especial para integrantes de pueblos indígenas. A ver, ¿cómo se lo vamos a explicar al gobierno y a la oposición cobarde? Dentro de la propuesta de constitución, dentro del mamarracho, ustedes querían implementar una justicia especial para los pueblos indígenas, con cárceles especiales, y nosotros dijimos no, no, porque entendemos que la constitución debe ser para todos. Basta de crear ciudadanos de primera y segunda clase. Basta. No me importa que me digan racista ni xenófobo, porque yo no soy nada de eso. Soy solamente un chileno más que quiere una constitución para todos. ¿Y por qué estos pueblos indígenas tendrían que tener unas cárceles distintas? ¿Por qué? ¿Con mejores privilegios? ¿Por qué? O sea, si estos indígenas en la Araucanía siguen robando, siguen quemando, siguen saqueando como lo hacen hasta ahora, ¿se van a ir a una cárcel para ellos? No. A la cárcel donde van todos los chilenos. Ellos son chilenos. Que no se sientan chilenos es otra cosa. Pero basta. Nosotros rechazamos esa propuesta. La rechazamos. Ustedes ni siquiera deberían estar haciendo otras. Deberíamos funcionar con la que ya tenemos. Hagan un plebiscito de entrada, hagan un plebiscito de entrada para ver si la gente quiere una nueva constitución. Pero por el momento déjense de inventos como este, populistas, que no le sirven a nadie y dedíquense a solucionar los problemas reales de la gente. Mejor salud, mejor educación, cierre de fronteras, expulsiones de inmigrantes ilegales, más poder a carabineros, más poder a las Fuerzas Armadas, protección a bomberos. Eso es lo que la gente quiere. La gente además quiere su 6%, porque no confía en que ustedes vayan a manejar bien esos fondos. Así que paren de inventar leseras. Hasta luego.